Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Nick. Bien, vamos a comenzar. Vamos a trabajar siempre con equivalencias lógicas. Vamos a conocer las que vamos a llamar leyes de la lógica y vamos a ponerlas en práctica a través de simplificaciones de proposiciones compuestas. Entonces, primero voy a mostrarles cuáles serían nuestras leyes de la lógica que vamos a considerarlas como que son nuestras reglas de juego, por decirlo así. Entonces tenemos estas, que son las principales. El tratado número 6 de equivalencias lógicas del libro es nuestra principal herramienta. Y a la par vamos a tener estas auxiliares para implicaciones y bicondicionales, que son las tablas 7 y 8. Claro está que estas tablas, para cuestión del segundo examen, las pueden llevar, porque si las vamos a usar directamente en clase, pues, ¿por qué no? Además son bastantes como para aprenderlas. En total creo que son unas 22, creo. No recuerdo la cuenta exactamente, pero sí son varias. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo cada una. Vamos a revisar sobre todo estas. Estas de aquí, pues vamos a tenerlas como equivalencias o leyes que se cumplen, que podemos llegar a utilizarlas en una u otra determinada situación. Pero vamos a estudiar más a fondo estas, revisando o haciendo un análisis más que todo visual. La primera, que si se fijan, salvo la ley de doble negación, que ya la vamos a practicar, todas las otras leyes están compuestas de, o hay dos equivalencias que están englobadas dentro de cada nombre de ley. Entonces, por ejemplo, las primeras son las leyes de identidad, o la ley de identidad, y pues esta nos dice que si yo tengo P en conjunción con una tautología, eso equivale a P. Porque recuerden que al final de cuentas las equivalencias establecen cuando los dos miembros de la equivalencia, o mejor dicho, establece que los dos miembros de la equivalencia tienen exactamente los mismos valores de verdad. Entonces, si yo tengo P y tautología, en la tautología son todos verdaderos, todas las posibilidades. Así que prácticamente el hecho de que sea falso únicamente depende de P. Así que, en conclusión, P y tautología, eso equivale a P. También se puede hacer una tabla de verdad para comprobarla y se puede hacer así de fácil. Simplemente si queremos comprobar la primera ley de identidad, hacemos P y solamente P. P puede ser verdadero o falso. Tenemos una tautología, la tautología siempre es verdadera. Entonces, si ahora hacemos P y tautología, pues tenemos verdadero y falso, que es exactamente la misma columna de P. Y algo parecido se puede hacer para la segunda ley de identidad, que es PO, una contradicción, que por cierto, sí, no se los mencioné ayer, pero cuando digamos T, así sombreada, eso es una tautología. En algunos libros le ponen T sub cero. Y cuando dudamos una F, siempre sombreada así, es de una contradicción. En algunas referencias o libros también aparece como F cero. Okay, y la razón para ponerle T o F proviene del inglés. Tautología es algo que siempre es verdadero. Verdadero en inglés es true. Entonces, de ahí la T. Y contradicción es algo que siempre es falso. Falso en inglés es false, así que de ahí la F. No hay más misterio. ¿Ok? Entonces tenemos las leyes de identidad ya y analizadas. Ahora las leyes de dominación, que son parecidas a las de identidad, pero con el resultado opuesto. Porque si tenemos P o tautología, vamos a tener que eso equivale siempre a tautología, lo cual tiene sentido porque en una disyunción,
Basta con que haya un lado que es verdadero para que sea verdadero. Y pues como en tautología siempre va a ser verdadero, entonces tenemos garantizado que en todas las filas vamos a tener algo verdadero. Así que si tenemos cualquier proposición o tautología, va a dominar la tautología. Similarmente, si yo tengo P y contradicción, va a dominar la contradicción porque en una conjunción predomina el falso. Es decir, basta con que haya uno falso para que toda la conjunción sea falsa. Así que eso explica las leyes de dominación. Luego tenemos las leyes de idempotencia. Las leyes de idempotencia explican qué pasa cuando yo hago conjunción o disyunción de una proposición consigo misma y esas leyes nos dicen que no hacen nada. Es decir, que P o P equivale a P y que P y P equivale a P también. Entonces, las leyes de idempotencia dicen que eso, que la conjunción entre dos, conjunción o disyunción entre la misma proposición no hace nada. Ahí tenemos la ley de doble negación, que es que si yo hago la negación de una proposición que es una negación también, entonces las negaciones como que se cancelan y nos queda simplemente la proposición original. Y tenemos las leyes conmutativas, que es algo que se espera. Y es que si yo tengo P o Q, eso va a ser lo mismo que Q o P, no importa en qué orden vayan las proposiciones, en una disyunción. Y lo mismo en una conjunción, P y Q va a ser lo mismo que Q y P. Ahí tenemos las leyes asociativas, que estas no son tan comunes, pero, o sea, no son tan comunes de aplicar, pero sí existen y se cumplen. Y es que si yo tengo una disyunción entre tres proposiciones, entonces da lo mismo que yo haga primero P o Q o que primero haga Q o R. Van a ser exactamente la misma proposición. Igual sucede con las conjunciones. Si yo tengo una conjunción entre tres posibilidades, entre tres proposiciones, va a dar lo mismo que yo haga P y Q primero o que haga Q y R primero. Por cierto, con esa parte de las leyes asociativas, sucede algo particular. Y es que la ley asociativa es la que nos permite hacer esto. Por ejemplo, lo que hicimos antes de escribir con sumatorias, por ejemplo, esto. Sabemos que la suma satisface o se le puede aplicar la ley asociativa, porque no importa en qué orden yo haga todas estas sumas que están aquí, entonces voy a tener el mismo resultado. Es por ello que yo no necesito estar poniendo paréntesis para especificar en qué orden hacer las sumas. Entonces, prácticamente que se cumpla la ley asociativa me permite colocar varias veces el mismo signo sin que haya ninguna ambigüedad. Y es por ello que esta suma se puede representar simple y sencillamente de esta forma. Perdón, clic de i. En el caso de lógica, pues es un poquito diferente, pero eso es lo que significa, es que yo puedo tomar un montón de proposiciones y hacer la disyunción, por ejemplo. Y no va a tener ninguna ambigüedad. Siempre vamos a llegar al mismo valor de verdad, no importa cómo empecemos a agrupar estas proposiciones. Y esto, al igual que la sumatoria, se puede expresar como con un símbolo así. Si extrapoláramos el nombre, quizás se llamaría una disyuntoria o algo así, pero no nos interesa mucho cómo se llame. Y lo mismo podemos hacer con la conjunción. Igual, estas notaciones casi no las vamos a utilizar, simplemente se las explico porque si ustedes deciden profundizar en algún momento en estas cosas, pues van a poder saber o van a poder entender estos símbolos. Pero bueno, entonces el hecho de poder hacer esto es gracias a la ley asociativa.
De ahí tenemos las leyes distributivas, que es tal como nosotros las podríamos recordar. Si yo tengo P multiplicando Q más R, en este caso como números, no como proposiciones, sabemos que esto es P por Q más P por R. Lo mismo sucede aquí. Si yo tengo P o Q y R, esto va a ser equivalente a P o Q y P o R. La misma noción de esta propiedad distributiva es la misma que está aquí. Lo bueno es que esta se cumple para ambas operaciones, porque nosotros sabemos que en el caso de la suma y multiplicación, esto no es cierto. Si yo tengo P más Q por R, eso no va a ser igual a P más Q por Q más R. O P más R, perdón. Eso no se va a cumplir. Sin embargo, con las conectivas lógicas sí. Las dos operaciones se distribuyen una respecto a la otra. Si yo tengo P y Q R, eso equivale a P y Q o P y R. Entonces, es prácticamente la ley asociativa, perdón, la ley distributiva. Y se puede distribuir cualquiera de las dos respecto a la otra. De ahí tenemos las leyes de De Morgan, que eso platicábamos ayer. La negación de una conjunción es la disyunción de las dos proposiciones negadas, y la negación de una disyunción es la conjunción de las dos proposiciones negadas también. Ahí no hay mucho más que decir, se las estudiamos ayer. Ahí tenemos las leyes de absorción, las cuales nos dicen que si yo tengo que P o P y Q, entonces eso equivale a P. No importa que esté esta Q aquí, esto equivale a P. Y la otra dice que si yo tengo P y P o Q, eso también equivale a P. Y yo voy a hacer otros comentarios acerca de esta ley de absorción, pero antes miremos la de negación. Las leyes de negación nos dice que si yo tengo P o no P, eso es una tautología, lo cual tiene sentido porque si yo afirmo que algo va a pasar o no va a pasar, siempre voy a decir la verdad porque definitivamente una de las dos va a suceder. O el determinado hecho pasa o el determinado hecho no pasa. Entonces, es una tautología por donde quiera que lo veamos. Por otro lado, si yo digo P y no P, eso es una contradicción todo el tiempo porque no puedo, va a ser imposible que algo pase y no pase a la vez de forma cerrada. Entonces, no, aquí no estamos considerando situaciones como, bueno, pasó pero a medias. No, pasó o no pasó. Y las dos cosas no pueden suceder a la vez. Entonces, siempre va a ser una contradicción afirmar que no van a pasar o que van a pasar ambas. Y aprovecho, ya que se me acaba de venir a la mente, si alguna vez usted escucha en algún momento de su vida, que en la teoría de mecánica cuántica o física cuántica, la historia del gato de Schrödinger, en el cual dice que si usted pone un gato dentro de una caja de tal forma que no pueda salir y le da dos tipos de comida, una normal y otra con veneno, y entonces esa historia del gato de Schrödinger dice que el gato va a estar vivo y va a estar muerto mientras no abramos la caja. Eso es para simplemente sacar a relucir el hecho de que no sabemos cuál de las dos posibilidades va a ser hasta que lo observemos. Entonces, eso o esa historia simplemente está hecha con el objetivo de exagerar una situación que sucede a nivel cuántico. Y se los explico rápidamente, sin mucho detalle. Simplemente cuando la luz pasa a través de dos rendijas, cuando es observada, hay un determinado patrón, y cuando no es observada, tiene otro patrón. Entonces, eso lo único que dice es que cuando uno observa una situación, la está alterando. Entonces, de ahí viene todo ese embrollo. El punto es que el gato no es que está vivo y muerto a la vez, está una de las dos. Lo que pasa es
que la analogía se hace para llegar al punto de que cuando uno observa las cosas es que se determina una de las dos acciones. Y en teoría sí, pero dentro de lo que la lógica explica, hay algo que es la realidad. Y ese algo va a ocurrir, pero no las dos a la vez. Entonces, solo para comentar un poco la situación, por si le llegan a escuchar, que sepan que lo del gato es simplemente una exageración de algo que sucede a nivel subatómico, bueno, nivel cuántico, voy a decir, para que las palabras sean adecuadas, pero no es que las dos cosas pasan a la vez, sino que el hecho de verlas determina cuál de las dos va a suceder. Ok, entonces, bien, habiendo analizado todas estas leyes, de ahí están todas las otras condicionales y bicondicionales, estas pues no hay mucho de qué comentarlas, ni siquiera tienen nombre, simplemente son como herramientas que podemos comprobar y luego aplicar. Pero hay unas cuantas observaciones que necesito hacer para fines de que no cometamos ciertos errores. Por ejemplo, vamos a dejar bien establecida la diferencia entre poder detectar ley asociativa y ley distributiva y el uso de los paréntesis aquí, porque es importante. Entonces, vamos a ver. Ley asociativa. Las leyes asociativas son dos. La primera decía P o Q o R. Y esa equivale a P o Q o R. Luego tenemos P y Q y R. Y eso equivale a P y Q y R. Algo que podemos detectar aquí para poder aplicar la ley asociativa es que los dos símbolos, las dos conectivas que están involucradas, son la misma. Entonces aquí pueden ver que tenemos disyunción y disyunción en ambos. Y en el resultado tenemos disyunción y disyunción también. Pero bueno, el resultado no es tanto lo que nos interesa, sino poderla detectar para saber cuál utilizar. Tenemos la misma conectiva, tanto en esta primera como en esta de abajo. Si es la misma, entonces lo que se aplica ahí es ley asociativa. No puede aplicarse ley distributiva porque la ley distributiva tiene las conectivas cambiadas, y eso vamos a ver justo ahora. Entonces, pero si lo queremos dejar como un comentario, se aplica solamente cuando las conectivas son la misma. ¿Cómo? Las conectivas son la misma. Sí. Ok, ahora vamos a ver las distributivas. Entonces la distributiva dice que si yo tengo P o Q y R, esto va a equivaler a P o Q y P o R, perdón, P, sí, P o R. Y la otra dice que si yo tengo P y Q o R, esto equivale a P y Q o P y R. Entonces aquí lo que nosotros podemos observar es que las dos conectivas, bueno, están las dos conectivas, la conjunción y la disyunción. Y no importa en qué orden estén, o sea, cuál vaya primero, cuál vaya después, se le puede aplicar una ley, se le puede aplicar la ley distributiva. Si primero va una disyunción y luego una conjunción, se le puede aplicar. Y si primero va una conjunción y luego una disyunción, se puede aplicar ley distributiva. Aquí la observación sería, las conectivas son distintas. Y
La otra con la que hay que establecer una o observarlo detenidamente es con la ley de absorción, porque esa se parece a la ley distributiva, pero con una sutil diferencia. La ley de absorción dice que si yo tengo P, O, P y Q, eso equivale a P. Y si yo tengo P, I, P o Q, esto también equivale a P. Entonces aquí también tenemos conectivas que son distintas. Es decir, en cada una de las proposiciones las conectivas adentro es una y afuera es otra. Perdón, afuera es una y adentro es otra. Aquí es disyunción y adentro conjunción. Aquí es conjunción y adentro disyunción. Entonces, ¿pero en qué se diferencia de la ley distributiva? En que hay una proposición que está tanto dentro como fuera de los paréntesis. En este caso es la P. La P está tanto dentro como fuera de los paréntesis. Si usted ve que las dos conectivas son distintas, entonces usted sabe que puede aplicar distributiva o absorción. Y si usted logra notar de que hay una proposición que está fuera que está en la parte de afuera y dentro de los paréntesis aparece también, entonces usted ya sabe que puede utilizar la ley de absorción. Y no importa si la P está del lado izquierdo o del lado derecho por la ley conmutativa. Ese P o Q que estaba abajo puede perfectamente cambiarse por Q o P. Así que no importa si la P o la proposición está a la izquierda o a la derecha, por la ley conmutativa igualmente se va a cumplir la ley de absorción. Entonces, por eso tiene que estar usted pendiente nada más de que si la proposición que está afuera aparece en la proposición de adentro. Si usted ve que eso ocurre, se puede ahorrar un buen tramo del ejercicio porque por absorción se simplifica bastante. Entonces aquí las conectivas son distintas. Y, o sea que tiene que cumplirse ambas cosas. Y hay una proposición dentro y fuera del paréntesis, o pueden ser llaves o lo que sea, pero de los signos de agrupación. Entonces, haber definido la diferencia entre estas tres es crucial porque hay que saberlas diferenciar y cuándo aplicar y cuándo no. Ha sucedido que, por ejemplo, me han aplicado ley asociativa en este tipo de proposiciones y estaba P o Q y R y pues de la nada pasó a ser un P o Q entre paréntesis y luego IR. Eso está incorrecto, eso no está bien. Entonces hay que saber cuándo aplicar cada ley y cuándo no se puede aplicar. Lo otro es siempre tener cuidado con los paréntesis. Usted no debe de quitar los paréntesis solo porque sí, porque hay muchas situaciones, por ejemplo, que está una proposición como esta que se le debe aplicar ley y ley y distributiva y desaparece los paréntesis y después puede agarrar P o Q y ya. Y eso pues no va a estar permitido tampoco. No se pueden quitar los paréntesis así de un solo o de la nada. ¿Okay? Entonces, ya con todo eso, vamos a hacer unos cuantos ejercicios en los que vamos a simplificar expresiones o proposiciones compuestas utilizando estas tres tablas. También se pueden demostrar equivalencias utilizando estas tablas. Lo único es que cuando uno quiere comprobar una equivalencia ahí, parte de uno de los lados de la equivalencia, aplica estas reglas de forma sucesiva y llega al otro lado. Vamos a intentar hacer un ejercicio de eso también. Entonces, vamos a ver. Ejercicios. Primero está. Ver. Se le pide, por ejemplo, demuestre
utilizando equivalencias lógicas. Que la negación de PO, la negación de P y Q y no P y no Q son equivalentes. En primer lugar, note que, por cierto, aquí falta un paréntesis. Y en primer lugar, note que a esto de aquí adentro no se le puede aplicar ley de absorción. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene conectivas diferentes aquí, la proposición que está afuera es P y la de adentro es no P. Son diferentes. Por más que aparezca la P, no es lo mismo P que no P. Así que no se le puede aplicar absorción ahí. Eso como un primer, como una primera observación para que no, o para que vayamos evitando esos errores desde el principio. Cuando dice aquí el problema, utilizando equivalencias lógicas, se refiere a que usted va a utilizar las tablas 6, 7 y 8 que les mostré arriba y que también están en el libro. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Tomar uno de los lados, aplicar sucesivas veces las leyes de arriba y llegar al otro lado, o en este caso al lado derecho. ¿Cuál tomar? No siempre tiene que ser el lado izquierdo, a veces puede ser el lado derecho, lo único es que va a depender de qué tan complicado sea el lado izquierdo. Usualmente uno toma del lado más complejo o más complicado al más sencillo. Y otra cosa más, antes de empezar, que se me olvidaba. Estas leyes se pueden utilizar en los dos sentidos. Eso quiere decir que tanto podemos usarlo de izquierda a derecha, cómo podemos usarlos de derecha a izquierda. Y es que sucede muchas veces, por ejemplo, que sobre todo en la ley distributiva, que tenemos esto de aquí y lo pasamos a la forma que está en el lado izquierdo. En ese sentido, la ley distributiva se parece bastante a un factor común y pueden ustedes observarlo aquí. Si ustedes parten de la derecha, observan que aquí tengo P y luego de la P hay una disyunción, así que tengo PO y PO. Así que si hiciésemos una especie de factor común, así entre comillas, lo que nos quedaría es un PO. Y adentro, ¿qué nos quedaría? Q del primer término, esta conectiva o este signo, por si quieren hacer la analogía de signo, esta conectiva. Y lo que nos quedó del lado derecho, que fue R. Así que de derecha a izquierda, la ley distributiva se ve como un factor común, por decirlo así. Y es usualmente la que más se utiliza de derecha a izquierda. De ahí la gran mayoría de las otras se utiliza de izquierda a derecha, aunque la ley de De Morgan también podría utilizarse también de derecha a izquierda. Digamos que estas dos son las que más se utilizan de derecha a izquierda. Bien, entonces, dicho eso, vamos a simplificar esto. Vamos a comprobar esta equivalencia. Tenemos la negación de PO, no P y Q. Ahora, no hay un camino único para llegar a comprobar esto. Usted tiene aquí, por ejemplo, dos opciones que se ven inmediatas. Una es aplicar De Morgan, porque tengo la negación de esta disyunción de aquí. Otra opción es aplicar distributiva primero adentro del paréntesis, luego hacer simplificaciones y por último aplicar la negación. Esos son los primeros dos caminos que yo veo. Ambos son válidos, ambos llevan a la respuesta. Pero vamos a hacer primero el de la ley de Morgan. La ley de Morgan nos dice que la negación de la disyunción entre estas dos proposiciones va a ser la conjunción de las dos proposiciones debidamente negadas. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué fue lo que hizo usted en este ejercicio?
Y asimismo, usted puede ir guardándose los puntos cuando lo revise, porque si usted justifica cada uno de esos pasos, tiene de dónde aferrarse, por decirlo así. Y asimismo, usted puede ayudarse a entender qué hizo en caso de que vuelva a revisar un ejercicio que hizo alguna vez y luego quiere volver a repasar. Entonces, de regla general, cada vez que nosotros aplicamos una ley, aquí la comentamos al lado derecho con suficiente espacio para que no quede pegado. Y aquí aplicamos ley de De Morgan. No hace falta especificar cuál de las dos, eso se va a entender del contexto, pero sí poner el nombre de la ley. Y en caso de que no estuviese, por ejemplo, que fuese una de estas de aquí, simplemente usted va a enumerar estas. Y por ejemplo, me dice, utilicé equivalencia 4, tabla 7. Por eso es que usted la va a poder llevar a examen, porque usted va a decir, ah, utilicé equivalencia 4 de tabla 7 y va a tener que ser la misma. O utilicé equivalencia 1 de tabla 8. Y así. Entonces, si no tiene nombre, solamente las identifica de esa forma. Ok. Ahora vamos con esto de aquí. De nuevo, yo aquí tengo una negación de una, en este caso, una conjunción. La conjunción es entre no P y Q. Entonces vamos a aplicar de nuevo la ley de De Morgan. Esta no P queda exactamente ahí, así como está. Y aquí, si se fijan, voy a quitar este paréntesis para poder aplicar la ley de Morgan. Entonces, así como si se tratase de un signo negativo, voy a colocar unos corchetes o unos paréntesis afuera para evitar de que se mezclen las cosas. Hasta que ya tenga claro qué es lo que va a quedar, voy a ver si quito esos corchetes o no. Entonces, primero yo tengo la negación de P. La ley de Morgan me dice que tengo que cambiar este símbolo y poner la negación de Q. Ahora, ¿ve por qué es importante haber puesto los corchetes? Si yo los quito, ahora, ¿cómo sabríamos viendo solamente la última proposición, cómo sabríamos si es así o si es como estaba antes? No hay una forma de decirlo así a primera, de buenas a primeras. Entonces, para evitar esa confusión, pues pusimos los corchetes desde el principio. Okay, ahora aquí utilizamos ley de De Morgan. Ahora deberíamos aplicar aquí una ley de doble negación, ¿no? Para simplificar esto. Entonces quedaría P o no Q. Entonces ley de doble negación. Ahora, pues parece que no podemos hacer mucho más dentro de los corchetes. Pero aquí todavía tengo una P y aquí tengo otra. Solo que una de las P está negada. Entonces aquí lo más seguro lo más recomendable sería aplicar ley distributiva para poder simplificar estas P. Y la Q, pues, a lo mejor queda por ahí. Pero la Q ya no importa. Aquí urge simplificar estas P que están acá. Entonces hacemos ley distributiva. Quedaría no P y P o no P y no Q. ¿En verdad? Todo esto con el primero, bajo el signo, todo esto con el segundo. Aquí utilizamos ley distributiva. Ahora aquí yo tengo no P y P. Esto se parece bastante a una regla que tenemos acá arriba. Es esta ley de negación. Solo que tengo aquí P y no P. No, y aquí abajo tengo no P y P.
Eso no vamos a perder un paso en poner ley conmutativa, porque la ley conmutativa es algo que podemos hacer. Simplemente vamos a poner aquí que esto va a ser contradicción. Y lo de la derecha lo dejamos tal como está. Y esto por ley de negación. Entonces, no hace falta poner conmutativa para que quede exactamente P o no P. Si sabemos que usando conmutativa se aplica la regla, pues saltemos ese paso. Solo de conmutativa. ¿Ok? Entonces nos queda contradicción o toda esta proposición de aquí. Eso lo habíamos visto arriba, solo que también estaba al revés. Es aquí la ley de identidad. Tengo P o contradicción. Eso equivale a P. Eso es exactamente lo que tenemos aquí, solo con una ley conmutativa que la vamos a obviar, pero yo tengo contradicción o toda esta proposición que vendría a ser nuestro P de la regla. Así que el resultado es que nos va a quedar no P y no Q debido a la ley de identidad. Y ya está, comprobamos lo que queríamos porque partimos de esto. Y mediante equivalencias lógicas llegamos a esta otra proposición. Entonces ahí está. Entonces, si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio. Entonces seguimos con otro. En este caso no se les va a pedir que simplifique, perdón, no se les va a pedir que compruebe que son equivalentes, sino simplifique la siguiente proposición. De manera que no tenga condicionales ni bicondicionales. Y la proposición es esta. Vamos a ver, ya está. Es esta. Tengo P entonces Q, perdón, P entonces R, sí y solo sí, Q entonces R. Ok, entonces solución. Ok, entonces vamos a simplificar esto. Aquí seguramente vamos a utilizar las reglas de la tabla 7 y 8, así que voy a subir a enumerarlas y tenerlas bien. Y vean, el ejercicio me dice que lo simplifique de tal forma que no tenga condicionales ni bicondicionales. Entonces, empecemos con este bicondicional de aquí. Vamos a quitarlo. Este bicondicional lo podemos quitar o lo podemos simplificar utilizando cualquiera de las siguientes dos reglas. La 1 de la tabla 8, porque si se fijan, tenemos un bicondicional que deja de serlo. Dice que P sí, solo si Q equivale a P entonces Q y Q entonces P. Y la otra es que P sí, solo si Q equivale a P y Q o no P y no Q. En este caso vamos a utilizar la 3 porque pues nos interesa que no nos queden condicionales tampoco, así que utilizar la 1 es también una posibilidad, solo que tendríamos que hacer quizás un par de pasos más debido a que no tenemos o que no queremos estos condicionales tampoco. No es la gran cosa, pero sí nos ayuda bastante en este ejercicio quitarnos los condicionales de una vez. Entonces,
Vamos a aplicar primero la regla 3, tabla 8, la cual nos dice que P sí, solo si Q es P y Q, o sea, voy a ponerlo con corchetes. P y Q. O no P y no Q. En este caso, P sería toda esta implicación de aquí y Q sería toda esta implicación de aquí al momento de aplicar la regla 3 de la tabla 8. Revisemos solo para estar seguro que la escribí bien. Entonces, si P y Q o no P y no Q. Entonces, sí está bien. Entonces me quedé con esto. Y a partir de aquí, de nuevo, hay varias formas en las que podemos proceder para simplificar. Por ejemplo, tengo aquí en la primera parte, P implica R y Q implica R. Vamos a ver qué puedo hacer con eso, con la tabla 7. De hecho, la tengo justo aquí, en la número 7. P implica R y Q implica R. Eso equivale a P o Q implica R. Entonces vamos a empezar por ahí. El lado izquierdo se puede escribir como P o Q implica R. Y el lado derecho lo voy a copiar de momento. Y esta era la regla número 7, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, la regla número 7 de la tabla 7. Regla 7, tabla 7. Ok, así que de momento dejemos el lado izquierdo tranquilo. De momento aún nos queda una condicional, pero se ve más enredado el lado derecho. Así que vamos a trabajarlo ahí. Y vamos a ver. Yo tengo una conjunción de negaciones de condicionales. Entonces, de nuevo, aquí hay varias posibilidades dependiendo de lo que esté arriba. Vamos a revisar. Pero al parecer la única que podríamos hacer dos cosas. Podríamos aplicar esta, la número 5, que es la negación de un condicional. Podemos aplicarlo dos veces. O podríamos hacer la ley de De Morgan inversa, dado que yo tengo aquí una conjunción de dos negaciones. Podría aplicar la ley de De Morgan inversa para sacar la negación y quedarme con una disyunción entre estas dos proposiciones. Esa podría ser otra opción. Pero vamos a irnos por la primera. Las dos son buenas, las dos nos dan resultados interesantes, pero vamos a irnos por la primera. Entonces dice que la negación de una condicional es la primera proposición, el antecedente y la negación de la conclusión. Observe. Dice aquí que la negación de P implica Q es del antecedente P y la negación del consecuente Q. Entonces el primero y la negación del segundo. Lo aplicamos otra vez aquí. Es el primero y la negación del segundo. Y esto sería regla. Me fijé el número, ¿qué regla era? La 5, ¿verdad? A ver. Sí, la 5. Regla 5, tabla 7.
Ahora, aquí, si se fijan, tenemos una conjunción, pero la conjunción es de otras conjunciones. Así que aquí tenemos, tenemos ley, perdón, tenemos la misma conectiva tres veces. Eso significa que podemos hacer la ley distributiva, la ley como asociativa. Bastaría con tenerlo dos veces, pero si se tiene más, también se cumple. Es lo que les explicaba aquí arriba, que podemos tener más de una y no pierde el sentido. Podemos aplicar la ley asociativa aquí. Y al mismo tiempo la ley conmutativa. Todo para reorganizar esto de la mejor manera. Y eso solo se puede hacer porque todas las conectivas dentro de estos corchetes son las mismas. Con uno de estos que no fuese una conjunción, por ejemplo, este que fuese una disyunción, ya no se puede hacer. Tendríamos que ir viendo paso por paso. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que, como yo tengo aquí no R y no R, es lo mismo. Entonces voy a agrupar aquí P y Q o, perdón, o no, sería I. Y voy a agrupar aquí también el no R y no R. Aquí son ley asociativa y conmutativa. Ahora aquí tengo no R y no R. Esa es una ley que vimos de la tabla 6 y tenía el nombre de ley de idempotencia. Tenemos entonces P y Q y no R. Ley de idempotencia. Tengo una proposición que se tengo la conjunción consigo misma. Entonces solo queda una vez. Ok, ahora nos queda simplificar esta que habíamos dejado abandonada, esta con esta implicación de aquí. Vamos a aplicarle una regla, que de hecho la vimos ayer, se llama equivalencia condicional disyunción, que es la regla 1 en realidad. La regla 1 de la tabla 7 dice que P, entonces Q se puede escribir como no P o Q. Entonces eso vamos a hacer. Entonces, esta implicación de aquí se puede colocar como no P o Q, que sería en este caso R. P y Q y R y no R. Todo esto. Ok, ahora vamos a ver qué nos queda por aquí. Porque está un poquito enredado, la verdad. Ah, por cierto, aquí utilizamos regla 1, tabla 7. Ok, entonces. Hagamos la ley de Morgan con esto. Tengo la negación de P o Q. Me quedaría la negación de P y la negación de Q o R. Y aquí tengo P y Q. Y la negación de R. Ok. Esto es ley de Morgan. Ahora creo que lo único que se puede hacer aquí es hacer una ley distributiva. Vamos a distribuir el término de la derecha con respecto al de la izquierda y ver qué nos queda. Vamos a hacer realmente algo que quede incómodo, pero, o sea, que se va a resolver en varios pasos, pero va a salir un poquito largo. Vamos a ver. Vamos a quedar primero.
va a quedar no P y no Q, o R, o P y Q. Ese es el primer término. Lo voy a poner aquí entre llaves ahora. Ahora, este signo y todo lo de la izquierda, no P y no Q, o R, o no R. Y esto aquí entre llaves. Bien, aquí utilizamos distributiva, ley distributiva. Ahora, importante aquí, vean que tenemos con disyunción, disyunción. Entonces puedo usar asociativa aquí para que me quede esta primera proposición, no P y no Q, o P y Q. Todo esto o R. Y al lado derecho va a quedar exactamente igual. Y permítanme, a ver, pero hay un pequeño error en la de arriba porque me faltó poner este OR aquí. Era todo lo de la izquierda, no P y no Q. OR. Y ahora esto, O, no R. Y aquí de nuevo tenemos la misma conectiva aquí y aquí. Entonces podemos aplicar ley asociativa. Nos va a quedar no P y no Q. O, y entre paréntesis, R o no R. R o no R. Ley asociativa. Y vamos a ver aquí. Lo complicado es que no se simplifica mucho lo de corchetes aquí a la izquierda. Hay que volver a aplicar ley distributiva aquí, lo cual va a ser lo más grande. Pero este lado de la derecha se puede simplificar porque esto es tautología por ley de inversos. Perdón, ley de negación. Entonces, este va a quedar tautología y yo luego tengo toda esta proposición o tautología. Al final, todo este lado derecho va a quedar tautología y todo el lado izquierdo. Así que el lado izquierdo en realidad es lo que va a tocar simplificar. Sin embargo, vamos a tener que dejarlo de momento incompleto porque ya nos tenemos la hora. Y pues resulta que tendríamos que haberlo terminado justo ahorita. Entonces, vamos a dejar la oportunidad para que a partir de este punto usted lo intente terminar. Y pues mañana comparamos los resultados con lo que me quede a mí y lo que llegó usted. Asimismo, usted va practicando. Entonces, y asimismo usted puede ir repasando cada uno de los pasos y cerciorarse de que lo va comprendiendo. Entonces, mañana vamos a terminar el ejercicio y probablemente hacemos uno que otro más para seguirlo practicando. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Ok, entonces seguiríamos mañana. Tengan feliz tarde. Listo, Lick, gracias. ¿Listo? Gracias, Lick, feliz tarde. Gracias.
Nos vemos, Hasta feliz luego. tarde. Buenas tardes.